Durango, le pide la Sí, tiene la palabra el senador Durango. Sí, una sola oradora en la lista de oradores, la senadora Durango. Muy bien, voy a ser breve. Muchas gracias, señora presidenta. He pedido la palabra porque he presentado un proyecto sobre el mismo tema de la media sanción que ha venido en revisión de diputados. Más allá de las diferencias puntuales que pueden advertirse en la redacción del texto aprobado en la Cámara de Diputados y el que propuse en mi proyecto, ambos coinciden en los dos ejes centrales que persiguen y en tal sentido apoyo que aprobemos esta media sanción de diputados sin modificaciones, convirtiéndola en ley hoy en la última sesión en la que muchos de nosotros estamos. Es necesario reconocer, antes que nada, el avance de la ley 26.130, que significó, al momento de su sanción en el año 2016, en el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales y en la autonomía y autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductiva. Sin embargo, para mantener esa finalidad, su texto hoy demanda dos modificaciones que son las que esta iniciativa propone. En primer lugar, silencio, por favor. Silencio. En primer lugar, la ley de contracepción quirúrgica se enmarcó en el criterio del viejo Código Civil en que la capacidad o la incapacidad se concebían en términos absolutos. En ese paradigma se era totalmente capaz o totalmente incapaz. Y en este último caso se actuaba a través de sus representantes legales. Congruentemente con ello, el texto vigente de la ley reconoce el derecho a la práctica médica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz, me duele decirlo así, pero aparentemente es así, debe solicitar autorización judicial a través de su representante legal. Ello no se condice con el sistema adoptado por el Código Civil y Comercial sancionado en el 2014, en el que las restricciones a las capacidades de las personas deben limitarse a los actos que señale la sentencia. Por eso, la modificación impulsada establece con claridad que la decisión sobre la contracepción deberá enmarcarse en ese paradigma, manteniendo la capacidad de la persona para decidir, siempre apoyamos a las personas que puedan decidir, y para decidir cuando la sentencia no la afecte y solo recurriendo a la asistencia que ordene la sentencia para aquellos actos para los que se restrinja su capacidad. En segundo término, el texto de la media sanción deja claro que las personas con discapacidad tienen plena capacidad en su decisión sobre las intervenciones de contracepción sin requerírseles autorización judicial. Tal como se dijo en la sesión de la Cámara de Diputados, si bien no existen demasiados datos, hay estudios que señalan que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la esterilización de personas con discapacidad exhibe porcentajes 3 veces mayor a la de la población en general. Este proyecto viene entonces a reafirmar los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, con jerarquía constitucional en nuestro país, cuyo artículo 23 establece la obligación de los Estados parte deben asegurar que se respete a las personas con discapacidad su derecho de decidir el número de hijos que quieran tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, así como el derecho a mantener la fertilidad. Quiero decirles que este es un proyecto que está apoyado por organizaciones sociales que lo han impulsado durante mucho tiempo, como la Asociación Civil FUSA, la Asociación Civil y la Red de los Derechos de Personas con Discapacidad, REDI, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CLADEM Argentina y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA.
Para finalizar, quiero decir que una vez más nos encontramos en la oportunidad y obligación de avanzar y fortalecer las condiciones de vida de todos y todos los argentinos. En este caso, por el derecho a la salud, a la planificación familiar, a una vida digna y al acceso y goce a una vida sexual y reproductiva sin barreras que perjudiquen la autonomía e integridad, en particular de las personas con discapacidad. Por ello es que necesitamos que hoy nos acompañen con esta media sanción. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.